Hola, bienvenidas y bienvenidos. Arrancamos el día de hoy este segundo ciclo de esta serie Descubriendo la Ciencia Abierta. Este ciclo estará un poco intenso, advierto, porque tendremos esta semana dos sesiones y la próxima semana también tendremos dos sesiones. Y bueno, este será un ciclo dedicado a los preprints. Su relación e importancia en la comunicación científica con la ciencia abierta. Tendremos algunos invitados que hablaremos sobre ello. Les voy a mostrar la agenda de lo que tendremos el día, bueno, durante esta semana. Tenemos, bueno, el día martes, el día de hoy, contaremos con una sesión sobre dificultades y resistencias para la ciencia, para la transición a la ciencia abierta. Luego tendremos el día jueves la introducción a los preprints y empezamos con los temas del preprints. Y luego tenemos revisión de preprints. Y el jueves de la próxima semana tendremos preprints pros y contras. Y cerramos el día jueves 21 con preprints como herramientas de ciencia abierta. Esa será la agenda del ciclo 2. Pero el día de hoy vamos a abrir de una manera extraordinaria con unos invitados maravillosos que nos darán distintas miradas sobre las dificultades y resistencias para la transición hacia la ciencia abierta. Desde la mirada de un país tan grande como Brasil o de un país pequeño y lleno de riquezas como Costa Rica. Y también de una organización internacional como CEPAL. O si se quiere, desde la mirada del ecosistema de las revistas científicas o de las universidades o desde el universo bibliotecario. Si se perdieron el primer ciclo, bueno, no pasa nada. Están grabadas las sesiones en el canal de YouTube. En el canal de YouTube de las organizaciones que impulsan este evento, de Hub.io, la Red de Conocimiento Libre, del Open Lab. Este es un evento que se ha pensado en un formato ciudadano con la idea de acercar la ciencia abierta a los docentes, a los investigadores y también a la sociedad civil. Bien, recuerden que para obtener el certificado de participación se requiere registrar su asistencia durante la sesión en vivo por medio de un formulario que se les hará pasar por pantalla y por el chat, el enlace donde ustedes van a registrar su asistencia. Necesitarán completar 10 sesiones de las 15 durante los en vivos y si se perdieron el ciclo 1, pues en los demás ciclos pues no podrán perderse ni una sola sesión si quieren optar por el certificado de participación. Entonces, sin más, quiero dar la bienvenida a María Alejandra Tejada, conocida en el mundo de la ciencia abierta como la reina de las redes. De hecho, gracias a ella hemos podido conectar con algunos invitados e invitadas para este año, algunas sesiones de este año y del año anterior. Y también en este año, gracias a Saray, también hemos podido conectar con otras personas. Entonces, bienvenida, María Alejandra. Francisco, muchísimas gracias. Me has hecho sonrojar por la presentación. Es un gusto estar contigo y felicitaciones por todas estas grandes conferencias que han venido desarrollando y por todo este impulso desde Ecuador en comprender los temas de ciencia abierta en Latinoamérica. Para mí es un honor estar el día de hoy con personas con tanto recorrido y conocimiento en estos temas en la región y con todas las inquietudes que vamos a trabajar. Vamos a mirar los temas de los mitos, los retos, los roles, las políticas y estructuras, la gobernanza, las convergencias y poder también contar con un diálogo con ustedes como público en estos temas tan interesantes. Para mí es un gusto presentar a Saray, a Abel y a Wouter, que desde sus organizaciones y desde sus experiencias podrán contarnos los avances y los retos de la región. Vamos a tener en primer lugar a Saray Córdoba González, que es miembro honoraria de Latindex, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, magíster en Ciencia y Educación de Adultos y bibliotecóloga de la Universidad de Costa Rica, docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y a nivel nacional para la formación de editores en calidad de revistas científicas, repositorios de acceso abierto y escritura de artículos científicos. Es conferencista invitada,
y ponente en eventos sobre revistas científicas, repositorios y comunicación científica, investigadora en tema de calidad de revistas científicos, miembro del Consejo Editorial de Nuevas Revistas Científicas Latinoamericanas y del grupo de Claxo en Conocimiento Abierto como Bien Común. Es un honor estar contigo hoy, Sara, y poder escuchar las reflexiones de profundidad desde tu experiencia, desde el acceso abierto a la ciencia abierta que necesitamos en Latinoamérica. Mil gracias, Sara. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y igualmente gracias a la invitación que nos cursaron para este evento tan interesante y que espero contribuir positivamente a la discusión. Hay mucho que decir sobre dificultades y resistencias. En esa transición por la que vamos todos y las que hemos, en la que hemos sido activistas desde hace bastante tiempo. Primero con el acceso abierto, pero ahora también con la ciencia abierta, que es un, nos cubre igual en este sentido. Yo quisiera compartir un gráfico que resume mis ideas al respecto para que quede más claro y que podamos hablar tranquilamente sobre el tema. Este gráfico muestra tres elementos que nos parecen fundamentales en esta transición hacia la ciencia abierta, que son la educación en primer lugar, o sea, toda la formación, capacitación, cursos, discusiones como estas, etcétera. Luego, las políticas, que son generalmente de dos tipos, nacionales e institucionales. Y en tercer lugar, la tecnología o la infraestructura, que ya aquí en estas conversaciones se tocaron muy bien con dos compañeros muy que profundizaron bastante en este tema. Sin embargo, yo quisiera estructurar esta exposición a partir de estos tres elementos, pero descomponiéndolos en algunos aspectos que me parecen importantes. Por ejemplo, en la educación, que por eso aparece ahí más grande y que me parece que es quizás lo más importante, aunque esto es un ciclo en el que no podemos decir dónde comienza y dónde termina, porque es un círculo virtuoso que tenemos que trabajar entre todos. En primer lugar, tenemos en esta parte de formación, capacitación a los bibliotecarios, que son pieza fundamental en este cambio. ¿Y por qué pieza fundamental? Porque son los que tienen el acceso a los recursos de información, sean pagos o no sean pagos, y que son los que pueden hacer un trabajo más importante en la parte de promoción, de formación de los investigadores y convencimiento de las autoridades. En segundo lugar, los investigadores, bueno, porque son los que actores principales en este caso y muy importantes para las prácticas que se lleven a cabo en la ciencia abierta. Estas personas que están, son las que están en primer plano haciendo el trabajo y es a quienes les corresponde actuar en primer lugar. Y por eso entonces es importante su formación, su convencimiento, su sensibilización. Y en tercer lugar, las actividades que tengamos de divulgación y promoción, porque a partir de ellas pues vamos a lograr el resultado que queremos. Luego, en segundo lugar, las políticas que tienen que ver con otros, como dije antes, dos elementos que se complementan, las políticas nacionales y que se concretan en las políticas institucionales. Muchas veces tenemos políticas institucionales, pero no nacionales.
Y de ellas aparecen como actores las autoridades de las instituciones o autoridades de gobierno que son quienes toman decisiones y por ello es importante también que ese proceso de sensibilización llegue hasta ellos. En segundo lugar, un elemento importantísimo son los incentivos. Y aquí quiero detenerme un poquito porque es muy importante que valoremos hasta dónde los incentivos que tenemos en nuestras instituciones o en nuestros países están contribuyendo a la ciencia abierta o más bien la frenan. Porque los sistemas de evaluación nacionales o institucionales no contemplan el trabajo colaborativo, sino más bien lo castigan, como es el caso muchas veces de algunas instituciones, en que dan mayor valor a un artículo individual que a un artículo colectivo, y si son muchos actores, muchos, perdón, autores, lo castigan. Pero en este caso es importante valorar esos incentivos que tenemos que reflexionar a partir de qué es lo que estamos haciendo. Y en cuanto al tercer componente, la tecnología, tenemos que valorar que esa tecnología sea compartida, sean recursos compartidos, no comerciales. Porque de alguna manera las herramientas o la infraestructura que tengamos, tenemos que compartirla en acceso abierto, es ciencia abierta. Entonces, ya repito, hablamos de esto, bueno, hablaron nuestros colegas en otra charla y fue muy claro esta posición de la tecnología compartida. Pero hay un elemento clave que lo coloco en el centro, que es una flecha hacia las políticas, pero en realidad debería ser una flecha tridimensional, que son las empresas publicadoras, porque son esas las que van a intervenir en estas tres partes. En políticas, claro, porque los sistemas de evaluación muchas veces van a favorecer. Llamemos Scopus, llamemos Web of Science, pero son esas empresas las que van a imponer, a convencer de que tienen las mejores revistas, por ejemplo, y no nuestras revistas locales, mal llamadas locales. En segundo lugar, son empresas que están interviniendo arduamente, activamente, agresivamente en la educación, pero con un mensaje diferente, porque nos llaman a decir que el acceso abierto se logra a través del pago por publicar, y eso no es real, no es exacto. Entonces, ese mensaje tenemos que también valorarlo y cambiarlo, tenemos que dar un mensaje alternativo. Y en tercer lugar, en la tecnología, porque es donde la infraestructura justifica entonces las políticas. Como tenemos infraestructura o no tenemos infraestructura, entonces es más fácil echar mano de lo que ya está hecho y pagamos altos precios por ello para poder tener resultados en cuanto a indicadores y en cuanto a a los resultados para evaluar la ciencia. Y entonces las políticas irán definidas de acuerdo con esa facilidad, entre comillas, porque tiene un costo muy alto para poder actuar. De acuerdo con con estas tres partes, entonces, vemos que hay muchas dificultades que podemos tener. América Latina se mueve entre dos aguas muy importantes. Una es la parte activa, nuestras revistas Diamante, nuestros portales, nuestro ecosistema de repositorios y de portales. Tenemos quizás la mayor calidad y cantidad en este sentido, un sistema ejemplar como Latindex, porque no existe en otras regiones del mundo, otro ejemplar como La Referencia,
o sistemas como Cielo, como Redalic, como Claxon, como Amélica, que están dando una, dictando una pauta en el mundo. Entonces, esa parte apreciamos y la sostenemos. Pero por otro lado, está la avalancha de los sistemas comerciales que vienen a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y por lo menos en este país, en Costa Rica, han sido muy agresivas para incluirse en las universidades a decir, con charlas, con formación, con todo lo, bueno, formación, pero convencernos de que tenemos que consumir sus productos y sus indicadores. Entonces, esta lucha que se fragua entre estos dos puntos de vista, estas dos perspectivas tan diferentes, hacen que la ciencia abierta esté en esa disyuntiva. Y entonces tenemos que hay resistencias a nivel sistemático, a nivel o sistémico más bien, pero también a nivel individual. Tenemos resistencias porque la ciencia abierta no la conocemos, porque nos provoca problemas o riesgos, nos van a copiar, nos van a robar, tengo que inscribir mi patente porque esa ha sido mi práctica tradicional, y de manera que entonces las resistencias salen de ahí, nacen también de ahí, de esa actitud individual. Por eso la educación, insisto, es tan importante, porque yo siento que así como hay muchos avances en América Latina en la ciencia abierta, también hay países en los que no se habla del tema. Y en esto tengo que reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo por parte de CODATA, por parte de la RDA, por parte de el SUCA en Centroamérica, la Confederación Universitaria Centroamericana, para poder capacitar a editores, a bibliotecarios, a investigadores en este campo. Así que es importante que ante esas resistencias llevemos la educación como una forma de fortalecer, romper más bien esa falta de información, de conocimiento y avanzar en este sentido. ¿Se me acabó el tiempo? Mil gracias, Saray, por tan ilustrativa y clara y concreta perspectiva de las barreras, los retos y las tensiones que hay detrás de nuestro sistema en Latinoamérica que nos permiten ilustrar y también incitar a la audiencia a pensar en esas preguntas de cómo podemos solucionarlo en nuestra región y qué podemos hacer para solucionarlo. Damos el paso a Abel Packer. Él es director del programa de Cielo de FAPEPS y coordinador del proyecto de Fundación de Apoyo a la Universidad Federal de Sao Paulo. Fue director del Centro Latinoamericano de Información de Ciencias de la Salud, Biremio PSOMS, entre 1999 y 2010. Abel, un honor contar contigo y con toda tu experiencia en este campo para reflexionar sobre la relación entre acceso abierto y ciencia abierta. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación. Una satisfacción muy grande para mí estar con Saray y con Walter para tocar un tema que me parece que debe ser, vamos llamar así, mejor estudiado y abordado en la región, que son el título de ese panel, ¿no? Que é as dificuldades e resistências ao avanço da ciência aberta. Vou projetar um slide para simplesmente me ajudar a cumprir com meu tempo de 5 minutos. Então, dividi aqui meu slide em 2 partes. Uma, la ciencia abierta y lo que
vamos chamar conceptualmente, teóricamente, la lleva para progressar, para avançar, e, por outro lado, a questão do status quo, que representa o grande, vamos chamar, desafio ao avanço das práticas de ciência aberta. Há um discurso do movimento de ciência aberta, não? De nós que somos, de certa forma, militantes do acesso aberto e da ciência aberta, que a transição para a ciência aberta é natural da ciência, isso não há mostrado como verdade, não? E por isso mesmo é que há um movimento em sentido de organizar as forças que favoreçam ao avanço de ciência aberta. Em caso de Cielo, nós estamos trabalhando com ciência aberta há 4 anos. Em 2018, há 3 anos, em setembro de 2018, lançamos as novas linhas prioritárias de 5 anos, já orientadas ao avanço do acesso aberto. Não? E temos grandes avanços, mas o grande problema que temos que discutir é como superar as dificuldades e resistências. Mira, a ciência aberta tem como ventaja, não, como força, o hecho de que a investigação científica é um empreendimento colaborativo. Há uma demanda, vamos chamar assim, um esforço, uma necessidade de maximizar a reprodutibilidade das investigações, que é um problema sério que se ha detectado nas últimas décadas. E há toda a questão da transparência do processo todo de projetos, de fazer ciência, de fazer investigação, e a questão de acelerar a comunicação. Vi que na organização preprint é o tema principal. Nós estamos trabalhando com preprint há já mais de 1 ano. Essas são os, vamos chamar, as forças ou os motivos, as motivações que forçam, não, ou contribuem para o progresso e avanço da ciência. Por outro lado, o status quo mostra, não, em toda a região, a ausência de políticas concretas, não? Sarai falou algo disso, de apoio às práticas de ciência aberta, não? E financiamento. Se uno as agências de financiamento passassem a exigir que os projetos de investigação já vinieram com as opções de gestão de dados, com as possibilidades de uso de preprint e outras componentes de ciência aberta, isso já estimularia os grupos de investigações a adotar outro modus operandi. Mas o financiamento da investigação hoje em dia está orientado ao modelo de fazer investigação que fazemos sempre, não? Que é a questão que eu digo do status quo. E, por outro lado, o outro extremo da financiação é a evaluação. A evaluação hoje em América Latina não dá um prêmio, não há um reconhecimento a qualquer manifestação de acesso aberto ou, mais aún, de práticas de ciência aberta. Então, o investigador, os grupos de investigação, as instituições que dependem de políticas de financiamento, basicamente de reconhecimento, não veem em la ciência aberta um caminho, não é certo, para ter melhor pontuação ou ter melhor desempenho. Não? E aí, por outro lado, com muita razão, não? Por ausência de política e outra, a percepção de riscos, que é adotar as práticas de ciência aberta. Não? Por exemplo, investigadores jovens que têm toda sua carreira acadêmica. Se eu trabalhei em uma investigação 1 ano, 2 anos, tenho um manuscrito, um artigo para enviar a uma revista, não lo vou enviar a um preprint porque tenho medo de que se perca a coisa. É muito típico isso, não? E isso não passa somente com jovens, mas particularmente com jovens.
y los jóvenes investigadores tienen también la orientación, ¿no?, de los seniors, ¿no? Y los seniors tienen una preocupación muy grande de exponerse al proceso de apertura, ¿no? Entonces hay una resistencia muy grande en toda la estructura de hacer investigación a las prácticas de ciencia abierta, ¿no? Que es mucho más una manifestación del ámbito de quien hace comunicación, gestión de información, o mismo algunos sectores de políticas de ciencia, pero no la estructura de financiamiento, evaluación y el modus operandi de hacer investigación. Por otro lado, quien quiere a entrar en ciencia abierta tiene mucha dificultad con la ausencia de capacidades e infraestructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero disponibilizar los mis datos de investigación siguiendo, por ejemplo, los principios FAIR, ¿qué revista en América Latina, qué biblioteca en América Latina, qué repositorio en América Latina tiene equipos, ¿no?, bibliotecarios de datos, por ejemplo, capaces de hacer gestión de datos como somos capaces de hacer gestión de texto? Entonces, hay un complejo aquí de factores que, vamos a llamar así, alimentan dificultades y resistencia al avance de ciencia abierta, que, como muestra el lado izquierdo de mi slide, trae tremendas ventajas. Entonces, es ese juego entre lo que vamos a ganar, lo que vamos a progredir, y esa dificultad de romper los riesgos, los miedos y el conforto del status quo. Termino aquí, Alejandro. A ver, muchísimas gracias. Resalto mucho tu nivel de síntesis, sobre todo para poner una alerta, ¿no? La alerta de los riesgos que tenemos en la región, los riesgos de ese status quo que hemos venido creando y de la falta de transparencia para poder acelerar la comunicación en nuestra región. Es muy importante tus reflexiones desde tantos años de trabajo en este tema que permitan contribuir a que podamos construir gobernanza de un sistema en nuestra región. Y gracias por tus aportes y esperamos poder, en el diálogo, poder seguir construyendo en este tema. Le damos la bienvenida a Walter Schader. Me disculpará si no lo pronuncio bien, Walter. Él es jefe de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Naciones Unidas, en Santiago, Chile. Tiene una maestría en lingüística y literatura, latín y griego, una diplomatura en estudios medievales y una maestría en ciencias de la información y bibliotecas. Wouter comenzó su carrera profesional en la Universidad de Louvain, Bélgica, primero como coordinador de varios proyectos de innovación y luego como director de la Biblioteca de Medicina y Farmacia. Entre 2008 y 2012, Wouter fue director ejecutivo de LIBER, Asociación de Bibliotecas de Investigación Europeas, en La Haya, Países Bajos. En este puesto consiguió financiación de la Comisión Europea para 7 proyectos innovadores en las siguientes áreas: Biblioteca Digital Europeana, acceso a recursos de información científica, acceso abierto, preservación digital y gestión de datos de investigación. Wouter, es un honor tenerte con nosotros en estos temas que has venido manejando y que son tan interesantes para la región y que nos pueden dar luces de los caminos que debemos seguir. Mil gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación. Realmente el honor es mío estar con ustedes y con este panel. Yo quiero destacar el tema como de riesgo para la ciencia abierta. Es que, a mi criterio, todavía hablamos muchas veces de ciencia abierta como acceso abierto en esteroides, como la ciencia, el acceso abierto tiene una larga tradición acá en América Latina y el Caribe, y creo que es absolutamente necesario participar y contribuir a esa conversación, que es muy importante, y América Latina ha sido muy prominente, por ejemplo, en esa discusión sobre los APC y todo eso. Pero la ciencia abierta es mucho más que eso. La ciencia abierta es un cambio total en la forma de hacer investigación.
Y yo creo que es importante comunicar sobre ese cambio, que quizás es un poquito incómodo para todos nosotros, o sea, que somos actores en ese flujo de trabajo tradicional que se está cambiando completamente. Y por ejemplo, al nivel de los bibliotecarios o de los expertos en información, ese cambio o de acceso abierto a ciencia abierta básicamente quiere decir que en vez de preocuparnos solo de dar el acceso abierto a las publicaciones, quiere decir que, de nuestro punto de vista, para nuestro flujo de trabajo, quiere decir que vamos a trabajar con los investigadores desde el inicio del flujo de trabajo de investigación. Y ahí está el gran cambio, que en vez de llegar al final de ese flujo de trabajo, ahora vamos a participar como actores, como aliados con los investigadores desde el inicio de ese flujo de trabajo. Entonces, un gran cambio que implica grandes cambios en nuestro trabajo. Y eso, y nuestra forma de trabajar. Eso quiere decir que tenemos que abrir conversaciones con los investigadores, tenemos que prepararnos para tener esas conversaciones con los investigadores para poder jugar realmente ese rol de apoyo desde el inicio hasta el final, y no solo al final, pero desde el inicio hasta el final de este flujo de trabajo. Entonces, ciencia abierta es mucho más que el acceso abierto, y creo que eso es muy importante comunicar, no solo comunicar, pero también reflejar eso en nuestras formas de trabajar y de una forma reflejar esos cambios en nuestro trabajo, en nuestra profesión, dentro de la institución de investigación, por ejemplo, y ver cuál es el impacto de ese cambio de paradigma. Wouter, muchísimas gracias. Creo que el cambio de paradigma es algo que en la región debemos trabajar mucho. Haces énfasis en un tema que ya se ha venido discutiendo bastante en el mundo, y es el tema de no pensar en los outputs finales, en el producto final, sino lograr mirar toda la cadena de producción de conocimiento, y en la cadena de producción de conocimiento centrarnos en esos flujos de trabajo, en esos flujos de información, y centrarnos en la gestión de la información y en la infraestructura que debe haber detrás de la información, la cual transversal de ello hay infraestructura, hay normalización de datos, hay políticas de propiedad intelectual y políticas de desarrollo de la gestión de datos de información y de la gestión de datos de investigación. Es un llamado al cambio de paradigma que se está dando a nivel mundial y que finalmente es donde está el ojo del huracán en el que debemos transformarnos, y que es muy interesante abrir la discusión desde este punto de vista. En esa línea, el pasado evento de LATMétricas, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre estos temas con Alicia Fátima, que viene trabajando en España en el tema de ciencia abierta, y le preguntamos al público cuáles eran esos retos de evolución del acceso abierto en la ciencia abierta, y de las cosas que resaltaba la gente era el tema del desconocimiento de los investigadores sobre los mitos que hay en estos temas, la desconfianza, el tema de los mecanismos de evaluación y normativa en estos temas. Se les preguntó también cuáles son esos retos de la evolución del acceso abierto a la ciencia abierta, la falta de capacidades de las organizaciones de los datos, la gobernanza de los sistemas de información, los incentivos contradictorios y la falta de conocimiento de los investigadores y las autoridades en eso que Wouter justamente nos habla, en la gestión de datos de información, que nos permita abrir la caja negra hacia la ciencia abierta. ¿Cuáles son esos retos? La competencia, el difundir información de las políticas de financiamiento, la competencia en los rankings para verlos de otras maneras, la formación de los investigadores, el acercamiento a los investigadores, como bien lo dice Wouters, para mirar otras perspectivas y ampliar la forma de la cadena de producción, pero también de los modos de hacer producción de conocimiento. Entre los retos que mencionaba la gente en estos sistemas era el tema de los indicadores de evaluación de la ciencia, como ya lo decía un poco Saray, el tema de fortalecer la comunicación científica, como bien lo dice Abel, en términos
todo el tema de la aceleración de la comunicación científica con la digital, con el mundo digital y los desarrollos digitales. Dentro de las iniciativas que tenemos en la región, pues tenemos a Clara, a Claxo, a Amélica, a La Referencia, que vienen haciendo un trabajo, pero ¿dónde hay una gobernanza de estos sistemas? ¿Qué se está trabajando en estos sistemas? Y la última pregunta que le hacíamos al público en este evento era, ¿qué aspectos considera prioritarios para un mayor avance en la ciencia abierta? Políticas regionales y nacionales, políticas institucionales, un cambio de cultura a los gestores de investigación, una infraestructura, un desarrollo de nuevas formas de evaluación. Con este preámbulo, quiero abrirle las preguntas a nuestros invitados y con una primera que está relacionada con ¿cuáles son esas barreras, esos tabús, esos retos que tenemos en la región? Entonces, ¿dónde están las barreras? ¿Y esto qué implica para hacer un cambio en la región y poder ver una forma de quitar esas barreras que tenemos en el sistema? Entonces, la idea es que respondamos la pregunta en orden, Saray, Abel y Wouters, al respecto. Muchas gracias por sus profundas reflexiones tan importantes para la región. Saray, somos todos oídos. Gracias. Bueno, ya hablé antes un poco de las barreras, pero voy a ampliar porque son muchas y variadas. Para mí la más importante es las mentalidades, puesto que se requiere un cambio de cultura, pasar de un tipo de investigación tradicional a una ciencia abierta. Son muchos cambios y en este sentido esos cambios tienen que ver con un proceso de sensibilización de las personas. Entonces, todos los temores que Abel bien los mencionó con respecto a los cambios, a que si me van a robar la información, se van a robar los datos, yo voy a exponerme como investigadora ante una comunidad que no sé cómo va a responder, o voy a dejar de inscribir o registrar mi patente en un medio en el que todavía se reconoce muchísimo quién tiene patente y quién no. Las universidades son valoradas en los rankings por la cantidad de patentes que tengan inscritas, al igual que entonces la cantidad de publicaciones en los sistemas comerciales, porque es ahí donde se cuentan entonces las citaciones. Entonces, los temores, las barreras no son gratuitas, han formado parte de nuestra cultura por muchísimos años y no podemos pretender cambiar esas mentalidades en 2 años, en 4, en 5. Es un proceso arduo y a largo plazo que ya empezó y que tenemos que fortalecer, fomentar más nuestras acciones para cambiarlo. Mil gracias, Saray. Abel. Discúlpeme. Como profesionales de información, como habló Walter, nosotros tenemos una tradición de práctica profesional, ¿no?, de trabajar con el producto final del ciclo de investigación, ¿no? Ahora, la investigación propiamente dicha, en términos de pensar en ciencia abierta, ella envuelve, en mi punto de vista, por la experiencia que he tenido en los últimos años, 2 universos, ¿no? Un universo es ese concepto de la ciencia como productor de conocimiento, que es un bien público, como generador de evidencias para políticas, para mejorar las condiciones de vida, para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Y hay un otro universo
que es el universo de que nace ciencia, de la corporación de que nace ciencia, que son los investigadores y las estructuras de apoyo, ¿no?, a los investigadores y de las políticas, como decimos. Esa estructura, ella es, se vuelve a sí mismo, ¿está cierto? Y ese a sí mismo, hay toda una, vamos a llamar así, tradición muy bien instalada en las mentes y en las prácticas del medio académico, del medio de investigación, que es cómo es que seré reconocido por el trabajo que hago. Es decir, cuando yo hago una investigación, el punto esencial que yo tengo en la investigación en sí es la cuestión que yo estoy analizando, pero yo la hago con la perspectiva de tener visibilidad, ¿ok? Y esa visibilidad es dada hoy día por concepto de evaluación y no por concepto de ciencia abierta, ¿ok? Entonces, es la evaluación de la investigación hoy día, ¿no?, los sistemas de premiación, de reconocimiento de carrera universitaria, que es lo que da premio a los investigadores, a los programas de posgrado, a las universidades, a los rankings, etc. Y si ustedes van a ver, no tiene nada que ver con ciencia abierta, infelizmente, ¿no? Entonces, esos dos universos es que tienen que, de una manera u otra, hacer un, vamos a llamar así, un encuentro y ver cómo es que se produce, ¿no es cierto?, una síntesis donde la carrera académica, la premiación, el ranking, etc., pasen a tener como indicadores y como elemento esencial la práctica de ciencia abierta, que no las tiene hoy día. Mil gracias, Abel. Muy importante el tema de los rankings, de los incentivos que finalmente generan el comportamiento, construyen un comportamiento en el ecosistema de investigación. ¿Y cómo hacemos para cambiar esa barrera que tanto inquieta y transforma el comportamiento del ecosistema de ciencia y tecnología? Walter, tienes el reto de ayudarnos a descubrir cómo logramos desarrollar esas barreras. Sí, sí, efectivamente hay barreras importantes para los investigadores que producen los datos, ¿no? Y una de las principales barreras es que, como yo creo que Sarai ya lo mencionó, no se sienten cómodos para compartir sus datos, ¿eh? Porque cree que alguien va a salir con ese producto de mucho, mucho trabajo y básicamente le va a robar los datos. Entonces, ahí de nuevo, o sea, para poder apoyar y para poder de una forma resolver esa barrera, nosotros tenemos que capacitarnos. Tenemos que saber y entender, discutir con los investigadores qué podemos mejorar, justamente, no para complicar las cosas, no para inventar más cosas administrativas, más barreras administrativas, para decirlo así, más restricciones. No. ¿Cómo podemos nosotros, como profesionales de información, facilitar la vida y establecer procedimientos e infraestructuras que sí les hacen sentir más cómodo para compartir datos? Y eso implica que nosotros tenemos que capacitarnos en esas conversaciones, pero también en la gestión de datos. Y yo creo que ahí es algo que lo mencioné en la primera parte. Estamos muy enfocados a veces como profesionales de información en el acceso abierto. Y está bien, eso tiene mucho sentido y todo eso, pero tenemos que evolucionar y evolucionar hacia gestión de datos. Realmente tenemos que capacitarnos en ese tema de la gestión de datos. ¿Qué significa eso para la institución? ¿Cómo podemos apoyar para establecer políticas simplemente para gestionar uno de los activos más importantes de una institución de investigación, que son los datos? Ahí está la gran innovación. Y los grandes publishers lo entienden muy bien, se meten en ese negocio de los datos, que nosotros no queremos que sea un negocio justamente,
pero que sean realmente activos de la institución. Y tenemos la misma lucha que tuvimos hace 20 años con el acceso abierto, y es un tema que no nos puede escapar. La gran lucha está ahí, la gran lucha está en la gestión de datos como activos de la institución y de los investigadores, y cómo manejarlos, cómo facilitar en un ambiente que sea cómodo para los usuarios, para los investigadores, que justamente gracias a ellos la ciencia avanza. Gracias a compartir datos, logramos en un año encontrar vacunas en medio de una pandemia, donde el promedio antes para encontrar una vacuna era de 10 años. Es un claro ejemplo de la necesidad de colaboración, de compartir, porque de esa forma la ciencia avanza. Mil gracias, Walter. Esto nos lleva a muchas conversaciones, entre esas, ¿cuáles son los roles importantes en este nuevo escenario? ¿Qué papel juegan los investigadores, las bibliotecas, los gestores en esta transformación? ¿Y cómo lograr que esos roles sean evidentes en esa evolución que menciona Walter, y que es tan importante, pero también al mismo tiempo esa evolución, mitigar los riesgos que podemos encontrar en este proceso de transformación a la ciencia abierta? Sarai. No te escuchamos. No, creo que no te estamos escuchando. Está muteado Zoom. Ahí está, perfecto. Es que lo encendí 3 veces. Bueno, disculpen. Creo que es muy importante tener claro cuáles son esos roles, porque creo que en el caso de los bibliotecarios, nuestras escuelas no están formando a los bibliotecarios en ese campo. Hace 3 años estuve en Puerto Rico en un evento donde había mucha gente y se hizo la pregunta. Había varios directores ahí de escuela y solo recuerdo la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia explicó su directora que estaba formando en el campo de la gestión de datos. El resto no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que no estamos respondiendo, y me incluyo, al gran reto que significa la gestión de datos y cómo responder a ello. Pero igual también nos da en otros campos. Y aquí yo quiero resaltar el papel que hace CODATA y la RDA en América Latina, donde se han ofrecido ya 4 talleres, 2 en Brasil y 2 en Costa Rica, para involucrar a investigadores, a bibliotecarios, a directores de revistas, y etcétera, sobre este trabajo de los datos, sobre la gestión de datos. Porque una cosa es saber decir, sí, es muy importante trabajar con los datos para la ciencia abierta, pero otra cosa es saber cómo. Y ese cómo nos lleva a una lista de tareas que no muchas veces no sabemos cómo cumplirlas. Entonces, creo que esto es importante. Y el otro esfuerzo que se está haciendo, particularmente en Centroamérica, antes lo mencioné, es a través de la Confederación Universitaria Centroamericana, el SUCA, que está en estos momentos impulsando la formación de estas personas, de todos estos actores, investigadores, bibliotecarios, editores en el campo de la ciencia abierta, ya no solo en los datos, sino más allá. Y yo creo que estos son retos que vienen a
a contribuir para que el rol de los actores sea verdaderamente efectivo. Mil gracias, Saray. Muchos retos por delante para estos roles que bueno, exigen liderazgo y exigen gestión. En eso, Abel, desde Brasil ha dado mucho liderazgo en la transformación del ecosistema. Abel, ¿cómo nos puede reflexionar en esta evolución que nos ha planteado Wouter? Está sin sonido. Es un punto crítico, obviamente, y tal vez la gran dificultad que tenemos es que nosotros miramos la gestión de datos desde el paradigma de la gestión de documentos, y es una cosa completamente diferente. Y eso estamos perdidos si no conseguimos resolver eso, ¿no? El dato, y yo diría aquí, acordar un poco de Baren de Mons, que es presidente de Codato hoy día, él vive diciendo que los datos son mucho más importantes que los artículos, porque los datos bien organizados, según los principios FAIR, pueden ser operados, ¿no?, por computadores y por personas, generando una cantidad de conexiones y nuevos conocimientos que es imposible hacer con los textos, ¿no? Y él hace el chiste de que si organizamos bien los datos durante los días, los computadores escriben los artículos durante la noche. Muy interesante tu reflexión y tu chiste al respecto. Yo creo que Wouter nos ha puesto ese ojo en la mirada clave de la evolución del sistema. Y yo creo que desde tu rol y desde tu experiencia nos puedes contar esos retos de los roles y los retos que tenemos de esos roles en Latinoamérica. Wouter, nos encantará escuchar tus reflexiones. Sí. Efectivamente, yo creo que hay avances importantes que podemos celebrar. Nosotros hicimos un proyecto Learn, que era un proyecto chico, que era básicamente un intercambio, una colaboración entre Europa y América Latina y el Caribe, justamente para concientizar sobre la importancia de gestión de datos. Ya, no era ciencia abierta, pero era gestión de datos en investigación. Y hemos visto que en esos 5 o 6 años, efectivamente, cada vez más instituciones, tanto en América Latina, el Caribe y en Europa, porque, o sea, en las dos regiones tiene una situación similar en el sentido de que algunas instituciones son muy avanzadas, otras no tan avanzadas, pero lo que vemos es que en las dos regiones cada vez más instituciones tienen políticas institucionales para la gestión de datos. Eso es una etapa muy importante para lograr esa realidad, porque no es solo un sueño, es una realidad que poco a poco está surgiendo en todos los lados de la ciencia abierta en términos de cambio de paradigma. La semana pasada tuvimos una presentación en un webinar de la Universidad de Utrecht, donde básicamente era el vicerector de investigación y un bibliotecario que hicieron la presentación juntos. Yo creo que eso es una alianza, hablando de roles, muy poderosa, que muestra dónde queremos lograr. Y lo que ellos justamente presentaron ahí es de cómo rompieron ese paradigma de factor de impacto, o sea, los mecanismos de evaluación tradicionales, básicamente dejaron todo eso de lado y empezaron a retomar ese tema y buscar otros criterios, otros parámetros para evaluar la ciencia. Ese tipo de alianza donde como profesionales de información logramos levantar esa conversación de la ciencia abierta, de la gestión de datos de investigación, en la mesa de vicerrector de investigación, en la mesa de los investigadores, que a veces tampoco saben de qué se trata, en la mesa de las agencias de financiamiento,
en la mesa también de los publishers, ¿no? Que también, o sea, todos tenemos un rol a jugar en ese nuevo ecosistema de la ciencia abierta. Y esa conversación que veo cada vez más, esas alianzas que veo cada vez más en instituciones de investigación, cómo están surgiendo, me da mucha esperanza. Obviamente es lento, son cambios lentos, son cambios importantes, hay mucha resistencia y todo eso. Yo creo que realmente hay cada vez más ejemplos que nos deben dar esperanza para avanzar, que eso es la buena dirección y que podemos apoyarnos entre nosotros para aprender, porque es un proceso de aprendizaje y donde tenemos que apoyarnos entre nosotros. Sí, hay mucha esperanza. Yo agradezco profundamente lo que ha venido haciendo CEPAR con estos webinars, que creo que han sido muy importantes para la región, sobre todo desde la perspectiva de gestión de datos de investigación. Yo los he venido siguiendo y he tenido la oportunidad de entender esto de las convergencias, sobre todo de las convergencias de roles entre temas de política de las instituciones como las vicerrectorías de investigación y las bibliotecas. Y digamos que esto no se une solamente a las bibliotecas, sino también a las editoriales, y el reto que hay en la gestión de información, como nos ocurre en Research Information System, y la interoperabilidad y los datos FAIR, y cómo esto hay una transversalidad entre los sistemas operativos, los procesos tácticos de las instituciones y las políticas institucionales, si habláramos de convergencias. Y voy a unir las dos últimas preguntas que tenemos para luego dar paso a las que ya el público está comenzando a generar, y que invitamos a todos, a la audiencia, a que comience a dar más preguntas para nuestros invitados. Es el tema de las convergencias, que es clave. ¿En qué sentido? Hay convergencias que tienen que ver en lo institucional. ¿Cómo converge lo normativo y lo pedagógico? Y esto nos da también a pensar en el tema de la gobernanza de las políticas y de las estructuras en la región. Creo que justamente este caos que tenemos en la región en términos de infraestructuras, de políticas y de normativas, pues lleva a que justamente lo que Saray decía es que los diferentes actores que hay en el ecosistema puedan venir a dar sus capacitaciones y sus formaciones en cómo debería construirse el ecosistema. Pero no hemos pensado como región, no hemos pensado en esa gobernanza y en esa convergencia para que haya unas claridades desde lo institucional. Pero ¿por dónde nos vamos? ¿Por dónde construimos, ustedes que han sido líderes en la región por tanto tiempo, para que podamos tener más luces y esperanzas en términos de gobernanza y convergencia? Saray, un honor escucharte. Gracias. Yo creo que la gobernanza es muy importante, es fundamental para lograr que las políticas se cumplan, porque uno de los problemas que yo he percibido, que he vivido, es que se establecen políticas institucionales, pero después nadie las hace cumplir. No hay una conciencia clara, porque muchas veces las autoridades no están conscientes de que esas políticas deben existir, entonces se despreocupan por ello. Y por otro lado, es importante que esas estructuras que vamos creando, esa infraestructura, tengan financiamiento y que no sean flor de un día. La vinculación entre autoridades, entre las autoridades, es importante, es indispensable. Y y eso solo es posible con un acuerdo político. Entonces, no podemos dejar pasar ese enfoque que a mí me parece muy importante, es que debe haber, sí, un consenso, pero ese consenso pasa por un acuerdo político, de manera que estemos entonces los diferentes actores convencidos de que las políticas son necesarias y también hay que hacerlas cumplir. El otro aspecto importante es que esto no puede ser posible si no hay una estrategia educativa permanente y constante que pueda desarrollar esa toma de conciencia. Entonces, no es un asunto solamente
de querer hacer que nuestras cosas caminen bien hacia la ciencia abierta, que esa transición sea fluida. No, es que tenemos que insertarnos en un medio muy contradictorio y que tenemos entonces que actuar en diferentes flancos a la vez para poder llegar a la meta que queremos. Mil gracias, Sara. Yo quiero aprovechar, Alejandra, a saludar a la gente que nos están siguiendo ahora. Hay como 63 personas y nos saludan de varios países realmente, de Ecuador evidentemente, de Guayaquil, de Quito, de Ibarra, de Manabí, bueno, algunas provincias. Eso es bueno para nosotros porque era el objetivo de que varias ciudades, provincias nos estén escuchando y hacer este proceso de divulgación. Y también pues de Perú, de México, de Argentina, de Brasil, de Cuba, de Bolivia, por ahí se me está pasando una, creo, México, Perú, Colombia, sí, de esos países nos están viendo ahora. Pues muchas gracias por estar hasta esta hora pendientes y nada, solo quería saludar, mandar un saludito y sigan, yo pasaba por aquí nomás. No, pues mil gracias, Francisco, por darnos ese espacio y alentar a toda la audiencia de Latinoamérica que está presente a que nos dé sus preguntas y seguir dialogando sobre este tema en la región. Abel, para nosotros es muy importante conocer de ti ese tema de la gobernanza y de las convergencias en la región para que logremos tener entre lo político y lo normativo posibilidades que inspiren y que den esperanza. Mira, la cuestión crítica de la gobernanza en ciencia abierta, ella se aplica o ella ocurre o ella, vamos a llamar así, se necesita desarrollar en dos dimensiones. La primera es el sistema de investigación. La ciencia abierta, ella involucra a todos los actores, investigador, director de departamento, jefe de escuela, rector, etcétera, etcétera. Envuelve las personas del sistema, envuelve las instancias, ¿no?, del sistema de investigación. Entonces, no hay mecanismo hoy día para esa gestión. Entonces, la gobernanza enfrenta ahí un desafío muy grande. Y en la práctica de la ciencia abierta, ¿qué significa la práctica de la ciencia abierta? Tradicionalmente, una investigación tenía su ciclo y producía un artículo, por ejemplo, ¿no?, y terminaba la investigación, ¿no? Lo que se propone como ciencia abierta es que ese proceso, ese flujo, él mismo sea abierto. Entonces, yo tengo que abrir los datos, tengo que abrir el proyecto, tengo que publicar en preprint, tengo que publicar las evaluaciones de los peer reviews, tengo post-print, en fin, tengo un tremendo número de objetos de comunicación de una simple investigación, ¿ok? Entonces, tengo los datos con metadatos, tengo preprint con metadato, tengo el artículo con metadato, tengo vamos a llamar el parecer de los peer review con metadata. Entonces, una misma investigación simples puede tener 5 DOIs, ¿no? Digital Object Identifiers. Eso es un proceso de fragmentación que requiere de los sistemas de gestión de información una capacidad de orquestación de esos objetos de comunicación, donde todos tengan su derecho de aparecer, el dato, el preprint, el artículo, etc., pero que al mismo tiempo no signifique, ¿no?, fragilizar toda la comunicación, las comunicaciones de la investigación y principalmente el reconocimiento
vamos a llamar así, del investigador, del grupo de investigación. Entonces, la cuestión de gobernanza es el desafío que nadie sabe cómo hacer, ¿no? Quer dizer, ¿cómo es que yo pongo todas las instancias y actores trabajar junto y cómo yo hago la orquestación de los objetos de comunicación? Nadie sabe hacer eso hasta hoy. Es un desafío que tenemos adelante. Bueno, ojalá Walter nos pueda dar líneas de cómo hacerlo y encontrar soluciones a las posibilidades. No es fácil porque es un gran desafío, ¿no? Para las instituciones de investigación y todos los actores dentro de esa institución. Por dos razones. Una razón es la presión del paradigma tradicional. Todos sabemos las historias de los investigadores en un país tropical que publican más sobre enfermedades occidentales que sobre enfermedades tropicales, porque les da más chance de ser publicado en las revistas tradicionales, revistas internacionales, como los llamamos, mientras que una publicación sobre una enfermedad tropical quizá va a ir a una revista local. Entonces, esa dicotomía entre internacional, local, es algo súper fuerte y no hay que subestimar esa presión que nos sigue persiguiendo y que es una realidad y que tenemos que luchar porque profundiza las desigualdades que hay, que existen en el sistema de comunicación científica y que hay que corregir. Y ahí también la ciencia abierta tiene que dar una respuesta. La ciencia abierta es todo eso. Es una ciencia más inclusiva, es una ciencia más igual, donde justamente el artículo o el dataset de Ecuador, de un investigador en una institución de investigación en Ecuador, tiene el mismo valor, ¿ya? Y se mide solo por el valor del artículo mismo que un artículo de un investigador en la universidad en Bélgica, por ejemplo. Entonces, esos temas hay que trabajar. Entonces, eso es una primera razón porque no es fácil para instituciones en América Latina y el Caribe para mover esos cambios. Segunda razón es algunas agencias de financiamiento, y quiero destacar ese rol de las agencias de financiamiento en los países acá en la región, están jugando y han jugado un rol justamente de catalizador hacia la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dinero y distribuyen el dinero para hacer investigación y pueden definir las reglas del juego. Pueden decir, mira, si quieren recibir dinero para hacer investigación con nuestros fondos, tienen que compartir sus datos, tienen que compartir en acceso abierto las publicaciones, cualquier output que resulte de esa investigación. Entonces, el rol de las agencias de financiamiento es absolutamente crucial. Pero incluso esas agencias de financiamiento al nivel nacional, de una forma están solos. No hay al nivel regional una gran agencia de financiamiento como la Comisión Europea en Europa, que también tiene esa gran bolsa de dinero que dice, mira, si quiere recibir fondos de la Comisión Europea, tiene que jugar el juego y tiene que compartir los datos, tiene que compartir las publicaciones. Lamentablemente no tenemos eso en América Latina y el Caribe, todavía no. Y eso, digamos, esa orquestación que yo creo que Abel mencionó, es un poquito más difícil porque no hay ese gran catalizador al nivel regional que puede realmente acelerar esos cambios. Sin la Comisión Europea, la situación
en Europa probablemente habría sido diferente en términos de ciencia abierta. Pues yo creo que Francisco nos abre el espacio para poder comenzar a pensar ustedes como líderes de la región, cómo pueden hacer de catalizadores y qué proceso de catalización podemos hacer para acelerar el cambio en la región, que es tan importante. Como bien lo dice Walter al final, en la Unión Europea existen entes que han llevado esa transformación, pero nosotros tenemos unos avances que no tiene nadie en el mundo, sobre todo los avances de acceso abierto. Y los avances de acceso abierto que están intentando buscar en otras regiones son los avances que nosotros tenemos. Ahora, no podemos caer en el juego de esas evoluciones que debemos hacer, no poderlas hacer de manera catalizada, que nos permitan avanzar. Yo creo que lo que viene haciendo FOLEC, lo que viene haciendo Claxo, las iniciativas de las métricas. En Colombia hemos venido haciendo un programa de métricas responsables muy interesante que hemos estado haciendo desde ASCUN en su página web. Pueden ver los videos. Hay sucesos que están dándose en la región, pero hay que convergerlos y hay que comenzar a ver cómo se puede llegar que las nuevas generaciones vean una ciencia en esa línea. Entonces, los invito a ustedes a ser los catalizadores, a que todos nosotros podamos ser catalizadores y poder escuchar esas preguntas. Entonces, Francisco, gracias por iniciar este proceso de catalización que nos puede ayudar a avanzar en el proceso. Sí, hablando de eso, yo recuerdo que cuando nos reunimos hace algunos días atrás para esta sesión, salió un comentario, ¿no? Que, bueno, a veces somos los mismos que estábamos hablando sobre ciencia abierta, sobre las cosas que pasan, sobre almétricas, bueno, sobre todo los elementos, ¿no? Y aquí en este marco de la gobernanza, quizás hay un rol importante que es el de la ciudadanía, ¿no? Es decir, ya lo habíamos comentado también en otra sesión, en la gobernanza también tendrían que estar los ciudadanos, no solamente los que hablamos siempre, los promotores de la ciencia abierta, sino los ciudadanos que debieran entenderlo, cómo hacer para posicionar la agenda, como para poner estos temas en la agenda, porque en el caso del Ecuador, por ejemplo, hoy mismo no hay quien ponga el tema en la agenda. En términos políticos, ¿no? Quien podría poner la agenda serían los ciudadanos, serían los investigadores, serían la sociedad civil, no lo sé. ¿Cómo involucrar la ciudadanía en ese marco de gobernanza? Y bueno, aquí hay dos preguntas que no quisiera dejarlas pasar del público, que han puesto Gerardo Rivero. Dice, tenemos que seguir impulsando el esquema que se presenta como bipolar, dice él, ¿o debemos empezar a pensar seriamente en un esquema rupturista con lo que hemos hecho hasta el momento? Y David Zambrano pregunta, bueno, ¿es necesario que para la existencia y aplicación de la ciencia abierta tengamos que plantear nuevos modelos económicos compatibles con la filosofía y el concepto mismo de la ciencia abierta? Ahí lo dejo para quien quiera comentar. Bueno, no sé si entendí bien la primera pregunta, pero voy a hablar de lo que me, vamos a llamar así, una extracción aleatoria de palabras claves. Entonces vamos a suponer, ok, ¿vamos a mantener una evolución natural o vamos a hacer una ruptura, no? Imposible hacer ruptura en la estructura que tenemos en América Latina y en el mundo de la manera de hacer ciencia, ¿no? Porque es todo un emprendimiento que es autogerido, no hay una corte suprema, no hay un parlamento, no hay una ciudadanía que tenga mecanismos directos para atuar e para gerir, não? Tem mecanismo indireto, obviamente, não? Um país que dedica mais plata para a investigação tem melhores resultados que outro que não dedica plata, então, pero a maneira de fazer investigação propriamente dita é autogestionada, autogovernada, protegida, não? Como sabemos.
Entonces, el mecanismo que yo veo de ruptura son experimentos o modelos, ¿no? O innovaciones que creen soluciones que solucionen problemas. Por ejemplo, cuando nosotros creamos Cielo de 23 años atrás, nosotros resolvimos un problema en Brasil y en América Latina, que es qué hacemos con nuestras revistas. No, nuestras revistas no tenían lo que hacer, entonces se encontró. Si nosotros encontramos un mecanismo de hacer qué hacemos con los datos, qué hacemos con eso, etc., entonces yo veo que la ruptura no la debemos olvidar, pero la ruptura es una ruptura que tiene que nacer de dentro del modelo de la propia manera de hacer investigación, mostrando los beneficios que hay en trabajar con datos, con preprints, y etc. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Puedo? Sí. Dale, Saray, adelante. Ok, gracias. Sí, yo creo que esa dicotomía de la que Walter hablaba existe y no la podemos ignorar. Son dos fuerzas que están en lucha y que eso no pasa por solo porque es ciencia abierta. Pasa porque vivimos en dos sistemas o en un sistema capitalista que nos impone la mercancía y la información y los datos son mercancía. De manera que nosotros estamos en un mundo de fuerzas en pugna. Entonces, no podemos ser ingenuos en pensar que no podemos pensar en una ruptura. Tenemos que hablar de ruptura, porque tal como se define la ciencia abierta, es una ruptura en sí, es cooperación, es conocimiento como bien común, es compartir infraestructuras, y esto implica una visión del mundo de diferente a la mercancía. Entonces, si vamos a pensar que, bueno, podemos conciliar ambas partes y que podemos ir cambiando nuestra región hacia esto, tenemos que atacar un montón de flancos diferentes a la vez para poder llegar a esa convergencia. No podemos ser ingenuos, insisto, en que no vamos que vamos a lograrlo solo cambiando las mentalidades o solo cambiando a los bibliotecarios o solo cambiando a los investigadores. Son muchos elementos que tenemos que trabajar y creo que esa bipolaridad o dicotomía existe y no podemos obviarla. Tenemos que contar con eso para poder, con esa característica, esa divergencia, para lograr convergencia. Walter. Sí, mira, por suerte y lamentablemente no hay una sola receta mágica, ¿no?, para lograr el éxito. Hay muchos caminos que pueden ser exitosos, que nos van a llevar al mismo punto, que es donde queremos llegar todos, la ciencia abierta. O sea, ustedes saben mejor que yo, la región es muy diferente de Europa. Eso no quiere decir que no podemos aprender cosas de ellos y que nosotros no podemos enseñar cosas a Europa. Y creo que eso fue quizás el éxito más grande del proyecto Learn, es que fue un intercambio de verdad, fue algo de... nosotros aprendemos algo de ustedes y ustedes aprenden cosas de nosotros, porque tenemos una larga tradición acá en la región y toda la contribución de la región a ese debate sobre el APC, yo creo que hizo reflexionar a Europa y de una forma reorientó esa discusión. Lo puse en un contexto muy diferente que creo que ha sido muy beneficioso para Europa y para el resto del mundo. O sea, es una gran contribución en ese sentido. Entonces, incluso dentro acá, la región,
hay una enorme diversidad entre instituciones de investigación grandes, pequeños, en países grandes, pequeños, o sea, hay una enorme diversidad. Cada institución, cada país tiene de una forma buscar su propio camino hacia ese punto, ¿no? De la ciencia abierta. Y eso no quiere decir que tenemos que cada uno tiene que hacerlo solo, por sí solo. No, o sea, podemos aprender cosas, pero hay cosas que no van a aplicar porque el contexto es diferente, porque, o sea, todo hay muchos factores ahí. Entonces ahí es un ejercicio que tenemos que hacerlo todo y no tener la ambición de una forma reducir todo a una gran receta mágica, de decir, mira, lo vamos a resolver de esa forma y es un modelo que se puede exportar o importar. Yo creo que hay muchas respuestas, muchas buenas respuestas a cómo llegar a ese a la ciencia abierta. Sí, o sea, las grandes iniciativas que tenemos acá en la región, que celebran 20 años, o sea, que todos conocemos, ¿no? Que han sido grandes éxitos, que siguen siendo, haciendo grandes contribuciones a ese debate sobre el acceso abierto, la ciencia abierta. Yo creo que eso es la gran contribución de esta región. Bueno, pues mil gracias por estas reflexiones. Espero que este no sea el último espacio en el que compartamos estos análisis, estas posibilidades, sino que podamos seguir haciendo convergencias para la región y evolucionar, que nos permita mirar desde diferentes ángulos. Y creo que esto es la reflexión que nos llevamos hoy, es todos los ángulos que tenemos para seguir avanzando y evolucionando en los retos que tenemos del mundo digital, de los incentivos, de los mecanismos de evaluación, de las nuevas formas de la producción de conocimiento y la producción científica en general, y cómo esas infraestructuras ya existentes nos pueden ayudar a avanzar a ello y buscar, como bien lo decía Abel, mitigar riesgos, como bien lo decía Saray, mirar los incentivos con otros ojos, y como bien lo decía Wouters, intentar evolucionar hacia otras perspectivas que nos permitan ver esa cadena de la producción de conocimiento y de la gestión de datos de la investigación. Y como bien lo mencionaba Gerardo Ribeiro, el tema bipolar, que también en la literatura le llaman disonancia cognitiva, pues efectivamente estamos en una disonancia cognitiva con dos tensiones presentes constantemente en el ecosistema, que nos debe llevar a pensar cómo podemos avanzar dentro de esas tensiones en un proceso que nos ayude a avanzar. Y como bien lo decía Abel, el tema de las injusticias, hay un autor brasileño que me encanta mucho, Buenaventura dos Santos, que habla de las injusticias epistemológicas, y creo que nosotros en la región hemos tenido estas injusticias epistemológicas, y es justo donde podemos comenzar a valorar lo que no se ha valorado y a ver lo que no hemos visto dentro de nuestra región, que existe y que está, pero no lo hemos hecho visible y no lo hemos puesto en los mecanismos de evaluación, lo que nos permitirá poder avanzar. Mil gracias por esta oportunidad. Le cedo el paso a Francisco y un honor compartir con ustedes este espacio. Bueno, muchas gracias. Y el honor es mío también contar contigo, María Alejandra, que has moderado este espacio maravillosamente. A Abel, a Saray y a Woder, que nos acostumbramos a verlo moderando las sesiones que hace desde CEPAL y ahora lo tenemos aquí de panelista, cambiando un poco el rol. Muchas gracias. Y también a la audiencia, recuerden la próxima semana, bueno, esta semana, el día jueves, tenemos la segunda sesión de este ciclo y empezamos con la introducción a los preprint. Va a ser a las 10:30 de la mañana. Así que no se olviden, sigan la web del Open Lab y la web de la Red de Conocimiento Libre. Y también pueden unirse al canal de difusión. Van a ver los enlaces abajo. El canal de difusión del Hub de Quito y el canal de difusión del Open Lab, del grupo de Telegram, ¿no? Los encuentran con así como lo ven en pantalla. Pues nada, agradecerles una vez más y recordar también a la audiencia, que a quienes nos están viendo ahora y que nos van a ver después, que
tienen un rol muy importante y con sus estudiantes, con sus colegas, replicar todo este contenido que estamos dejando acá, nuestros invitadas e invitados pues, han participado voluntariamente y dedicando su tiempo para reflexionar sobre estos temas, pues aprovechémosles, aprovechemos y hagamos que sea parte de nuestra enseñanza, parte de nuestro andar académico y que esto se amplifique. Si queremos cambiar algo, pues tenemos que hacerlo ya y tenemos material suficiente como para utilizar y reflexionar en conjunto con los estudiantes. Entonces, nada, mandarles un abrazo y agradecerles una vez más por estar acá. Muchas gracias a usted. Cuídense. Un abrazo. Mil gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto.